Podemos empezar, dice. ¿Vos en Exacto. tu notebook ya lo ves? Estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Sí. ante todo les quiero agradecer que participen y que nos acompañen nuevamente, que siempre estén bien predispuestos a estas charlas y a todo lo que tenemos para ofrecerles. La verdad que es reconfortante para nosotras personalmente, tanto Romina como para mí, y para Repar, que estén siempre presentes en este tipo de eventos. Bien, ahí están nuestros nombres. Acá me acompaña la doctora Romina Franco, ella es consultora de Repar. Y bueno, yo soy Marcela Gómez, jefe de contenidos de Laboral, Sociedades y Contabilidad de la editorial. Así que bueno, vamos a empezar con esta charla que nos levantamos el domingo, el 28 de marzo, el último domingo, con la novedad de que aquel proyecto que había tenido dictamen en comisiones ya contaba con la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que bueno, adelante, Romina, un gusto, como siempre. Bueno, hola Marcela, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos y también me sumo al agradecimiento de esta charla que vamos a tener hoy referente a la reforma de ganancias. Agradecemos también a la FAPSE que está auspiciando la charla y a todos los consejos que difundieron la charla a través de las redes sociales y a todos los colegas que también que siempre están acá para sumarse, para estos espacios que tenemos tanto con los suscriptores, que también, bueno, de mi parte les agradezco que todas las tardes tengo contacto con ellos y también aquellos que no son suscriptores, obviamente siempre invitarlos a sumarlos acá a Repar. Así que, bueno, como dijo Marcela bien, ya venimos de unos días, de un fin de semana bastante revolucionado. El pasado domingo se anunció ya a la madrugada la media sanción de parte de diputados de esta reforma que ahora vamos a charlar. Y acá vamos a tener, este es un breve, son unos breves tips que tomamos como para tener un hilo conductor de la charla y que vayan también fijando los conceptos. Lo estaba viendo en el chat, esto queda grabado para aquel que no disponga ahora del tiempo para poder leerlo, lo mismo quien quiera repasar, esto siempre queda grabado en nuestro canal de YouTube, que también los invitamos a suscribirse. Bueno, básicamente esto es una reforma, obviamente que ahora tiene que pasar por el Senado, esto ya está en firme, ya tiene un dictamen de las comisiones. Y bueno, habrán visto también en los medios que, bueno, que hay muchos comentarios, en la televisión también. Bueno, desde acá nosotros, como editorial, queremos dar como los lineamientos técnicos basados también en la ley, en la resolución 4003 que rige toda esta reforma, que básicamente lo que apunta es a los trabajadores. También hay algunas modificaciones respecto a jubilados, pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en esto. El primer punto importante que acá lo pusimos en mayúscula, que es que no se modificaron las escalas del impuesto. Me refiero a las escalas que encontramos en el artículo 94 del texto actual, que sufrió la última modificación con la ley de solidaridad, que son las escalas progresivas, ni tampoco cambio en el mínimo no imponible. Eso lo queremos aclarar porque es escuchado en medios que esto como que se modificaba, utilizan mucho estos términos, así que eso queremos que lo tengan muy en cuenta. Lo que se está incrementando es la deducción especial, que es referente al artículo 30, al inciso C.2 de la ley del impuesto a las ganancias, que es la deducción especial que tienen los trabajadores. Así que acá somos muy taxativos. Y bueno, y esto es muy técnico, por supuesto, pero para que lo tengan en cuenta todos los colegas, que esto es clave, porque si no va a prestar a mucha confusión del tema. Romy, Otra cuestión respecto de, también perdón, importante es saber. una Sí, no, cuestión no, que por favor, quería decime. aclarar, yo voy a ir metiéndote como pastillitas.
Quería aclarar respecto a esto que vos decís, de lo que dicen los medios y esta como confusión. Sí, obvio. Esto vamos a ir charlando, digamos. Esto de decir, el nuevo mínimo no imponible son 150 mil pesos. Esto claramente no es así. Ahora vamos a ir avanzando en la explicación, pero no es así. El mínimo no imponible del artículo 30, inciso A, de la Ley de Impuesto a las Ganancias no fue modificado, tal cual como ya lo apuntó Romina, y lo de los 150 mil vamos a ver cómo funciona, pero nada tiene que ver con el mínimo no imponible que todos nosotros aprendimos desde la facultad, digamos, el concepto de mínimo no imponible. Bárbaro, bárbaro. Después otra cuestión también importante a considerar es que la ley va a tener vigencia cuando esté sancionada, por supuesto, al 1 de enero, y se van a devolver las retenciones practicadas en los primeros meses. Y acá lo aclaramos, de corresponder, siempre y cuando esto genere una devolución. Y acá, bueno, vamos a intercambiar opinión con Marcela, porque también la cuestión, y también ya les adelanto que va a haber un espacio de preguntas, que también agradecemos mucho a todos los que enviaron las preguntas. Tenemos un montón de preguntas seleccionadas. Bueno, la gran cuestión es, ¿cómo se van a devolver estas retenciones realizadas? Que todavía, bueno, es una gran incógnita acá, ¿no, Marcela? Bueno, respecto a ese tema puntualmente, si hacemos un poco de, tenemos un poquito de memoria evolutiva, recordaremos que hay como distintas opciones que se fueron tomando a lo largo de la historia, digamos, de este impuesto y de las idas y vueltas que fuimos teniendo los distintos años. Hace mucho que estamos con la liquidación y demás, recordaremos y sabemos de lo que les estoy hablando. Es decir, ¿cuáles son las opciones con las que nos podemos encontrar? Todo esto, obviamente, no lo va a decir la ley, lo va a tener que decir, ni siquiera mediante el decreto reglamentario, sí lo va a tener que decir la resolución general de AFIP. Claramente va a haber un monto a devolver, ¿sí? Dependerá desde el grupo de trabajadores, que eso también lo vamos a ver un poco más adelante, va a haber un monto X para devolver. Y va a haber para otras personas que en lugar de devolución lo que le va a provocar es una menor retención. Ahí no hay nada que devolver. Es decir, la retención va a ser menor a la que se venía practicando y de alguna manera la devolución queda solapada. Ahora bien, eso siempre y cuando el cálculo, digamos, quede compensado. Pero también la resolución lo que puede decir es que tenga un concepto de liquidación específica esta devolución. Entonces, la retención va a ir por un lado y la devolución va a ir por otro, ¿sí? Esa puede ser una opción. Otra opción puede ser que se maneje como una especie de cuenta corriente, en la cual decir, ok, se la retuvo tanto, y esto es lo que se le va a ir dando de devolución. Para que esto, depende, ¿no?, el tipo de empresa o la empresa en sí, no genere algún tipo, digamos, de cuello de botella financiero, la FED podría decir, ok, esta devolución se hace mensual, en X cantidad de veces. Puede ser de acá que termine el periodo fiscal, puede ser 3 meses, puede ser 6 meses. Eso es otro de los temas que también están pendientes. Y la forma en que se va a devolver, en el caso que haya devolución, la forma en que va a quedar expuesto en el recibo de sueldo, si es que va a tener o no un concepto específico. Porque a veces justamente tienen conceptos específicos que pueden ser devolución, ley, tanto, ¿sí? El número de ley que vaya a tener esta norma en su momento. Bien, eso todavía no está previsto. Lo que es clarísimo es que va a haber un monto a devolver, ¿sí? O que también va a tener efecto en una retención menor. Para dos grupos de trabajadores. Hay un tercer grupo de trabajador que, lamentablemente, todos estos beneficios que vamos a ir viendo no le van a llegar. Exacto. Y referente también a esto, lo que también tenemos que tener en cuenta es que cuando esta remuneración bruta mensual sea menor a 150 mil pesos, esta deducción especial va a elevarse a un monto tal que al restarse en el orden de cálculo resulte una ganancia sujeta que va a ser igual a cero. Y también se desprende de aquí que el SAC será exento siempre y cuando el haber bruto sea menor a 150 mil pesos.
Acá lo que también quiero comentarles es que dentro de lo que es ya el último dictamen final, aquí está descrito que se entiende como haber bruto mensual a todos estos importes que se perciban, cualquiera sea su denominación, y lo que sí aclara es que no se va a considerar al sueldo anual complementario, o sea, el SAC. Por eso acá también se los destacamos de que siempre que se dé esta situación va a ser este SAC va a ser exento. Y acá también otra cuestión que también se abre debate es, bueno, es ver en el caso de remuneraciones brutas mensuales, cuando tengan variables, es todo un tema ver qué va a pasar con esta cuestión, ¿no, Marce? Sí, respecto al primer punto, este que estás hablando de la remuneración bruta, sea menor a 150 mil pesos. ¿No? Se me quedó congelada Romina, no sé si estás bien ahí, se me escucha, ¿no? Lo que quería comentar justamente que acá la duda es cómo se componen estos 150 mil pesos. Ahí estoy. Yo no sé, yo te veo a vos que te quedás endurecida. No sé si es mi internet. O ahí sos, estás. Sos. Okay. Bueno, íbamos a hablar de este tema de los 150 mil pesos. Estos 150 mil pesos es cómo se componen, ¿sí? Vos te quedás como, perdón, te quedás como congelada, como robotizada. No sé si es mi internet o sos vos. O es tu internet, Romy. No sé, Pame, si nos podés ayudar. A ver que nos comenten ahí, estoy viendo el chat. Marce, continúa, se escucha perfecto. Cualquier cosa yo les escucho. Es un tema, ok. Bueno, tema 150 mil pesos. ¿Cómo se componen? ¿Cómo juegan las variables? Porque, ¿qué pasa si yo estoy dentro de los, tengo 149 mil y hay un mes que cobré 2.000 pesos de comisiones de venta, que es un concepto, digamos, bastante universal y común justamente en lo que es la fuerza de venta de una empresa. Ustedes recordarán, todos sabemos, que el impuesto a las ganancias es un impuesto anual y es acumulativo. Si yo estoy cerca de este techo de los 150 mil y resulta ser que, ponía el ejemplo de los 149, cobro 3.000 pesos de comisión, me paso en 2.000 pesos de los 150 un determinado mes. ¿Qué pasa con eso? Se produce, si yo sigo la técnica de liquidación de la resolución general 4003, lo que se produce ahí es el recálculo del impuesto porque todo se retrotrae al 1 de enero, en este caso, de 2021. Entonces, si queda fuera entonces de esos beneficios, se recalcula, vale decir, que lo que se me devolvió en un momento se me vuelve a retener, ¿sí? Y aparte se puede producir, salgo de grupo e incluso puedo saltar de escala. Esa es la situación que será que también, digamos, la reglamentación va a tener que aclarar, ¿sí? ¿Cómo se compone esta ganancia bruta de 150 mil pesos? Para evitar estos desfasajes que se van a, porque se pueden llegar a dar por comisiones de venta, por ejemplo, o algún tipo de adicional que sea mensual, pero que a su vez también sea variable. ¿Sí? Es una situación que también hay como un gris, digamos, en lo que es la ley, que claramente la ley lo que hace es darle un marco a esta modificación sin meterse en lo puntilloso que necesitamos saber para poder liquidar de manera perfecta y exacta la retención mensual, ¿sí? Luego, una vez que estamos en este grupo de los 150.000, ¿cuál es la diferencia que va a tener respecto de los otros dos grupos que vamos a nombrar dentro de un ratito? Estos grupos, digamos, de trabajadores que están dentro de los 150.000 pesos brutos, porque yo leí que alguien dijo, creo que es básico, no. La ley habla, el proyecto de ley en realidad habla de concepto bruto, ¿sí? El bruto abarca todo, no solamente el sueldo básico. Por eso es que justamente se dan este tipo de grises y de dudas que estamos planteando y que estamos comentando acá. Este grupo, si una vez que está identificado, es decir, ¿cómo va a jugar la deducción especial? La deducción especial, la que nosotros tenemos por tabla,
se va a elevar a un monto tal que la ganancia neta sujeta a impuesto me dé cero. ¿Qué implica la ganancia neta sujeta a impuesto cero? Que no va a haber impuesto determinado, no hay base de cálculo para trasladar a la escala del impuesto y así determinar el impuesto determinado. Entonces, ¿qué significa esto? Que no va a haber una deducción especial única. La deducción especial va a estar atada no solo a las remuneraciones de los trabajadores, sino también a las deducciones, tanto a las deducciones de liquidación, ¿sí? Jubilación, obra social, sindicato, etcétera, etcétera, sino también a las deducciones personales, a carga de familia, y a las deducciones generales que haya declarado a través del 572. Todo eso va a hacer que haya una deducción especial que va a ser personal, ¿sí? Personalísima, digo yo. Va a ser para cada trabajador diferente, porque no todos los trabajadores van a tener la misma remuneración y si la tuvieran, no van a tener las mismas deducciones. Por lo tanto, vamos a tener deducciones especiales, específicas, personales, ¿sí? Y después, el último punto que hablaba Romy, que tiene que ver con el SAC, será exento. El SAC es exento para determinar el tema este de 250.000. Dos cosas. Uno, va a quedar exento como concepto de liquidación. Quiere decir que no va a formar parte de la base de cálculo, no va a ir a formar parte de la ganancia bruta, ¿sí? Y tampoco se va a tener en cuenta para el salto de los 150.000. Es decir, si todo el año cobramos 150.000 y tenemos el aguinaldo no va a provocar el salto, es decir, no va a formar parte de esta ganancia bruta, ni para tributar, ni para tenerlo en cuenta para este límite de los 150.000. ¿Qué efecto va a tener en la liquidación estos dos conceptos? Claramente acá va a haber una devolución. Y puntualmente por el aguinaldo, recuerden que nosotros vinimos en enero, febrero y marzo, ya los que liquidamos marzo, fuimos asignándole a cada uno de los meses de este periodo fiscal una doceava parte, que es lo que dice hoy la Resolución General 4003. Esa doceava parte, en el recálculo, lo vamos a tener que eliminar. Eso va a producir que la ganancia bruta, obviamente, sea menor, y más allá de eso, veremos cómo vamos a quedar, cuál va a ser el cálculo que nos va a dar la deducción especial para cada uno de estos casos. Sí, perfecto. Me gustó mucho el término ese personalísimo, porque creo que va a ser así. Y acá también, bueno, cuando esto todo se defina a través, obviamente, de la reglamentación y de la modificación seguramente de la resolución 4003, acá seguramente también queremos comentarles ahí para los que ya la están usando y para los que no, que contamos con una planilla de liquidación de cuarta categoría y que seguramente, producto de esto, va a sufrir modificaciones. Así que, bueno, seguramente va a haber una nueva versión. Así que ahí tampoco desesperen, que seguramente desde acá los vamos a estar acompañando con esta planilla que, bueno, que muchos la utilizan para la hora de la liquidación de cuarta categoría. Y muchos también esta semana me estaban preguntando, ¿qué hacemos con marzo? A la fecha de hoy, ya siendo hoy 30, que muchos ya están liquidando los sueldos, por supuesto, basarnos con la normativa que está hoy. Seguramente si esto sale en los próximos días, después seguramente se va a tener que hacer el ajuste ya retroactivo, pero operativamente ya medio que es inviable marzo, así que vayan avanzando con esto. Romy, respecto de eso, quizás la reglamentación puede llegar a decir que corresponde y obliga a los agentes de la retención a hacer un recibo de sueldo complementario. Todo también va a depender de la forma en que se va a operar la devolución en función de las opciones, que haciendo un poco de memoria, como yo les estaba diciendo, vimos que en otros momentos la mecánica que se utilizó, no creo que sea, como decirlo de alguna manera, de una que se devuelva, como dicen los chicos, pero bueno, de ser así, también existe la posibilidad que digan, ok, ya se pagó, incluso algunos ya han pagado el devengado de marzo. Yo conozco empresas que el 25 de marzo ya pagaron, por ejemplo, el devengado de marzo y claramente no devolvieron, ¿sí? Porque no está la ley aún. Bueno, que en esos casos la AFIP diga, ok, pero hagan un recibo de sueldo complementario y depositen esa diferencia. Es decir, todos estamos a la espera de cómo, digamos, va a funcionar, ¿sí? La reglamentación y cuál va a ser, digamos, la mecánica finita para hacer la devolución y el cálculo específico y perfecto del impuesto. Exacto.
Así que, bueno, esto, bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Y después, bueno, novedades que nos trae el proyecto este de reforma. Va a haber un reintegro de gastos de guardería para infantes, que va a ser hasta 3 años de edad, que no estará sujeto a ganancias, y esto tendrá un tope del 40% del mínimo no imponible. Así que esto también es muy importante porque, bueno, en muchos casos va a traer un alivio en la carga fiscal que tenga el empleado. En referente a bonos de productividad, fallo de caja o conceptos de similar naturaleza, estarán exentos hasta también un equivalente del 40% de la ganancia no imponible, y va a ser con un efecto exclusivo para aquellos sujetos que no superen una remuneración bruta equivalente a 300.000 pesos. Romy, quiero volver sobre el primer punto. El tema del reintegro, sí, pusimos infantes. El tema del reintegro de los gastos de guardería, a ver, este concepto es lo que se conoce a nivel, digamos, laboral, es un beneficio social, ¿sí? Los beneficios sociales, en principio, en ganancias, que es lo que establece la ley, están alcanzados por el impuesto. Y deja fuera solo dos, ¿sí?, beneficios. Y vamos a ver que más adelante lo vamos a volver a ver. Uno es la ropa de trabajo, ¿sí? La ropa de trabajo, cuando la entrega, digamos, el empleador, es un beneficio social, obviamente, pero queda por fuera de la ganancia bruta. La segunda cuestión son los cursos de capacitación que sean necesarios para el desarrollo de las tareas del trabajador para su especialización. Esos dos conceptos, en el texto de la ley, de la 2628, está, digamos, exento. Ahora bien, la guardería sigue siendo un concepto que sigue siendo un beneficio social, porque que sea o no un beneficio social no lo determina el impuesto a la ganancia, lo determina justamente la ley laboral. La ley de contrato de trabajo la define como un beneficio social. Pero ¿qué es lo que nos dice ahora esta reforma? Ok, es un beneficio social, pero va a estar alcanzada, sigue alcanzada por el impuesto, ¿sí? Va a estar no alcanzada o exenta hasta un tope del 40% del mínimo no imponible, que si mal no recuerdo estaremos hablando de alrededor de 67.000 pesos. Recuerden que el mínimo no imponible es anual, ¿sí? Y si de alguna manera se le paga al trabajador o a la trabajadora un importe de, supongamos, 30.000 pesos por mes, para como reintegro de gasto de guardería, porque la empresa, porque eso es otra cosa que también dice este proyecto, cuando la empresa no cuente en sus instalaciones con la guardería, ¿sí?, para los niños. Entonces, en ese caso, si le paga, si la reintegra ese gasto, no va a ser considerado ganancia hasta el tope del 40%. ¿Qué significa? Que lo que exceda el tope del 40% sí va a ser beneficio, sigue siendo beneficio social, pero sí va a estar alcanzado por ganancia. Entonces, no es que está exento, ¿sí?, sino que hasta el 40% está exento y lo que exceda está gravado, ¿sí? Eso por un lado. Después, por otro lado, vos ya habías leído el tema de los bonos de productividad, falla de caja y demás. El fallo de caja es un concepto que específicamente aparece en el convenio colectivo de trabajo, el 130/75, que es el de empleados de comercio. Si se me ocurre ese, que específicamente aparece ahí. Ahora bien, y está clarísimo a qué se refiere, a mí me genera duda el concepto de bono de productividad. El concepto bono, en lo que es la liquidación de sueldo y los que trabajamos en recursos humanos sabemos que es así, es asimilable a lo que es el concepto de gratificación anual. Entonces, cualquiera de nuestros clientes o las empresas que nosotros asesoramos, cuando habla de bono, se refiere a gratificación. Entonces, yo me pregunto, ¿sí?, el bono en sí, el bono de productividad, ¿no está gravado? ¿Sí? ¿Queda exento? Entonces, una gratificación anual, yo la llamo bono de productividad y automáticamente el hecho de que cambie de nombre, ¿pasa a estar exento? ¿O se refiere a un adicional mensual de productividad? Esas son las dudas que a mí personalmente, creo que a Romy también, porque esto lo hablamos y lo analizamos el fin de semana, nos surge respecto del concepto. Me da ambiguo, me da como muy amplio, y es algo, es una materia en que también va a tener que reglamentar, si la FIP o el decreto reglamentario
va a tener que ponerles un poco de luz respecto de qué significa bono por productividad, porque insisto, si es el concepto de gratificación, que es lo que nosotros normalmente llamamos bono, o si hay en algún convenio, así como el fallo de caja está en el 130, si está establecido en un convenio colectivo de trabajo, y si de ser así, se llama bono de productividad y en ese caso únicamente va a estar exento. Entonces son estas cuestiones que quedan, digamos, que estos grises que venimos detectando a lo largo, digamos, del texto del proyecto. Y por otra parte, este tope que dice, ok, bono de productividad, falla de caja, siempre y cuando estén en el grupo de trabajadores que tengan una remuneración bruta equivalente a 300.000 pesos. Y nuevamente, ¿sí?, viene la pregunta, ¿qué compone este concepto de remuneración bruta? ¿Sí? Volvemos a las mismas preguntas de las variables, ¿qué variables quedan afuera, quedan incluidas? ¿Sí? Lo que por ahí tenemos claro es que todas estas asignaciones no remunerativas que se van llegando, ¿sí?, que se van acordando en los distintos acuerdos salariales que se están firmando, sí, no van a formar parte de la ganancia bruta, porque eso sí no es una remuneración bruta, sí es ganancia bruta, pero no es remuneración bruta. El concepto de remuneración es 100% laboral y previsional, no es impositivo, por eso que usen indistintamente remuneración con ganancia también es peligroso, se refiere a ganancia bruta o específicamente se refiere a remuneración bruta. ¿Cómo juega en este concepto de remuneración bruta de la ley, que es 100% impositiva, las asignaciones no remunerativas? También debiera reglamentarse, porque si seguimos como embarrados en estos grises, se nos va a hacer sumamente difícil la liquidación. Ven que hay muchas cosas que por ahí tienen que ver con la interpretación, ¿sí? Y supongo que ustedes cuando lo lean también les genera todo este tipo de dudas. Quédense tranquilos que nosotros también, más allá que ahora nos juntamos a charlarlo entre todos, y ustedes también a través de las preguntas, probablemente tengamos las mismas dudas. Tenemos como un análisis acá con Romina y la editorial, pero lamentablemente no tenemos las respuestas de todos y por ahí, haciendo un poco de memoria, decimos, bueno, tiene que ir por acá. Pero este punto, ¿no?, vuelve a aparecer este concepto de remuneración bruta que no sabemos a qué apunta, ¿sí? ¿Es remuneración o es ganancia? ¿Sí? Vamos a suponer que es remuneración, ok. Remuneración bruta, ¿cómo juegan las asignaciones no remunerativas? ¿Cómo juegan las remuneraciones no variables? Perdón, variables. Y esperemos ahora... No, no, gracias. Esperemos, bueno, sabemos muy bien que, bueno, la primer fuente de interpretación de la ley es la letra. Entonces, si la letra de la ley no nos define bien claramente estos conceptos, acá ya vemos dos, uno que es clave, como el que vos dijiste, remuneración bruta, y también qué se entiende por bono de productividad, y vamos a estar bastante complicados porque una empresa al liquidar se va a ver en una situación que al no tener la normativa clara, obviamente puede dar a criterios que puedan ser erróneos, problemática con la AFIP, y obviamente esto afecta al bolsillo del trabajador, así que es muy, muy delicada la situación. Así que, bueno, esperemos que desde el Congreso escuchen estas charlas así, o que escuchen a los asesores, y bueno, y que esto quede bien claro en la norma final cuando salga publicada en el boletín oficial. Otra cuestión también muy importante, que esto lo remarcamos acá, que son cambios en cargas de familia, es que se permitirá la deducción del conviviente y también la deducción por hijo se incrementará una vez cuando el hijo o hijastro, en este caso también, sea discapacitado y menor a 18 años. Esto también es muy importante porque es una novedad que va a traer también un beneficio a muchos trabajadores. Lo que habla el proyecto, bueno, habla básicamente del conviviente, no distingue la condición sexual, un montón de cuestiones, digamos, que están muy buenas que las hayan considerado porque, bueno, pueden haber muchas modalidades, no solamente, digamos, que alguien esté casado, así que la verdad que esto lo vemos muy positivo y va a alivianar, obviamente, la carga tributaria de muchos trabajadores.
Romy, una cuestión. Yo siempre en los cursos que suelo dar, para también un poco descontracturar, estamos todos muy nerviosos con todos estos cambios, el chat está que explota. Yo siempre lo decía a modo de chiste, que yo soy una ferviente defensora de la institución del matrimonio. Entonces, cada vez que hablábamos justamente en los cursos de las cargas de familia, yo decía, gente, cásense, quieren declarar, digamos, la deducción de cónyuge, cásense. Bueno, ahora esto juega en contra de mis principios morales, como chascarrillo lo digo. Bien, otra cosa que quería decir, volviendo a toda nuestra técnica tributaria, es el tema de los 150 mil pesos que nos quedó en la otra filmina. Y hay otra cuestión, que también tenemos nuevamente este gris que yo les comentaba. Estos 150 mil pesos es una foto que se saca a marzo de 2021. ¿Qué quiero decir con esto? Es un monto que va a quedar pétreo durante todo el 2021. Va a quedar pétreo, es decir, se le da la posibilidad, que lo vamos a ver más adelante, al Poder Ejecutivo Nacional de modificar la deducción especial para el otro grupo, que es los que ganan más de 173, perdón, menos, entre 150 y 173. Pero el Poder Ejecutivo no puede cambiar estos 150 mil. Estos 150 mil pesos se van a ajustar de forma anual, ¿sí? Es decir, en 2021 estos 150 se van a volver a tocar, se supone, para evitar que la gente vuelva a tributar el impuesto. Ahora bien, la realidad es que recién estamos en el tercer mes del año y si bien hay muchos acuerdos salariales que ya fueron cerrados, hay otros tantos que no. Y que como venimos viviéndolo en los últimos años, no es un acuerdo por año. Vamos a tener un acuerdo ahora en marzo o en abril y vamos a tener otro más cerca de fin de año y probablemente haya un tercer acuerdo donde se firmen las gratificaciones. Muchos sindicatos firman bonos. Estos bonos justamente que hablábamos, que no necesariamente se llaman productividad. De hecho, se suelen llamar bonos de fin de año. Todos estos conceptos, los incrementos salariales, ¿sí? Y el hecho de que también se firmen nuevos bonos, va a hacer que estos 150 mil pesos nuevamente se vuelvan a quedar cortos. Entonces, quien no es sujeto hoy del impuesto por el efecto de los 150 mil pesos, lo va a hacer por el efecto que va a tener un incremento salarial, sobre todo está muy cerca del techo, ¿no?, de los 150. Estoy pensando en esos casos. Y va a también tener un efecto en el techo el cobrar un bono, por ejemplo. Entonces, cada vez que pase algo de esto y haga que salga del grupo, todo vuelve al 1 de enero de 2021. Pero esto es así no porque lo dice la ley, esto es así porque la ley, o sea, porque ganancias es un impuesto anual y acumulativo. Cualquier efecto que se tenga en la ganancia bruta, que represente un incremento de la ganancia bruta, retrotrae el cálculo al 1 de enero, ¿sí? Entonces, yo no tuve, digamos, no pertenecía a este grupo, pertenecía a este grupo de los 150.000 hasta junio. En julio se firma un acuerdo salarial. ¿Qué hace que me saquen de ese grupo? ¿Desde cuándo? ¿Desde julio? No, desde enero, ¿sí? Entonces, esa retención recalculada en julio va a contener no solo el salto que representa en ese mes de julio, sino todo el retroactivo de los meses de enero a junio, ¿sí? Alguien había puesto, Fernando creo que se llama, justo se me cayó el teléfono en un momento, por eso puse esa cara. Aviso, pero ¿qué le pasó? Es que se cayó el teléfono. Fernando creo que se llamaba, que decía, todo es más sencillo si se hubiese tocado el mínimo no imponible, la deducción especial, las deducciones personales y demás. O sea, va a ser más sencillo y más justo, ¿sí? Porque esto también otra cosa que va a provocar, y lo vamos a ver, es el solapamiento de las remuneraciones netas. Porque fíjense que por un centavo que estemos en un grupo o en otro, implica pagar cero, pagar algo o pagar un montón, ¿sí? Ese, digamos, básicamente son los tres grupos, pero efectivamente la reforma salió así y tiene estos efectos que probablemente sean efectos no deseados. Quizás al momento de la redacción de la ley no se tuvo en cuenta el mecanismo de cálculo del impuesto y del régimen de retención de la cuarta categoría en relación de dependencias, jubilados, etcétera. Exacto. Bien. Y vuelvo a entregar. Sí, me sumo a tu comentario,
porque esto es como un parche, porque también lo que tienen que tener en cuenta es que en el proyecto acá de ley, esto sale como un agregado, va a ser un agregado del artículo 26, que es el artículo que nos marca las exenciones del impuesto a las ganancias. Va a ser un agregado Y. Y ahí claramente dice esta suma, que como bien vos explicaste, puede ser que el alivio sea por un par de meses y cuando venga una nueva paritaria o un nuevo aumento de sueldo, esto quede en el olvido y no tenga ningún efecto alguno. Así que eso también tenerlo en cuenta. Y referente, a ver, me voy a pasar acá. Una cosita más para quien quiera reforzar la lectura. Todo esto referente que estuvo explicando muy bien Marcela, referente a los beneficios sociales. Recordemos que en materia de impuesto a las ganancias lo pueden encontrar en el artículo 111. Para que refuercen la lectura, yo siempre, bueno, los mando a leer. Así que... eso también ténganlo en cuenta porque ahí va a ser básicamente todas estas cuestiones que se van a reformar o que se van a incorporar ahora como beneficios, va a ser una reforma básicamente del artículo 111 de beneficios sociales que hoy en día ya existe. Así que, bueno, pasamos a la siguiente, que acá ya nos empezamos a meter un poquito en algo más pantanoso, que en el proyecto también menciona que el Poder Ejecutivo Nacional podrá incrementar la deducción personal para aquellos trabajadores que tengan una remuneración bruta mensual entre 150.000 hasta 173.000 pesos. Acá todavía, bueno, estamos como con una gran incertidumbre, es ver, bueno, cuál va a ser la técnica o cómo va a ser el mecanismo darles un alivio, digamos, a nivel impositivo a este grupo de trabajadores también, porque como vimos, a través de la técnica exentiva, que sería este agregado del artículo 26, claramente habla de 150.000 pesos. O sea, ese número es inamovible y, bueno, todavía esto, digamos, es como una esperanza para este grupo, pero, bueno, veremos cómo se lleva a cabo esta reglamentación, digamos, de este incremento personal para la deducción, digamos, de este grupo de trabajadores, ¿no? Acá. Romy, una cosa, ahí hay un error en la filmina, que no deja de ser un error nuestro. La deducción no es la deducción personal, es la deducción especial. Es decir, el Poder Ejecutivo Nacional está habilitado, porque decide deducción personal, parece que puede aumentar todo el artículo 30, Lo que está permitido es que toquen esta deducción especial, esto que habíamos dicho, yo insisto en los tres grupos de trabajadores. Va a haber un grupo de trabajadores que van a tener una deducción, como le gusta a Romy que lo diga, personalísima, que son estos 150, los que cobran hasta una remuneración bruta de 150.000 pesos. Va a haber un segundo grupo que van a tener una deducción especial que va a ser un número específico. Un número específico que no conocemos, porque lo va a definir el Poder Ejecutivo Nacional. Y que, a su vez, el mismo Poder Ejecutivo Nacional va a tener la posibilidad de, para este grupo, para que no se vean afectados por los incrementos salariales, poder modificar esta deducción especial. Esta deducción especial. Ahora bien, fíjense que para este grupo está pensado esta herramienta que se le da al Poder Ejecutivo para no perjudicarlos por los incrementos salariales. Sin embargo, al primer grupo, que es el que justamente va a dejar de tributar, se los dejó, entre comillas, en banda, ¿sí? Porque, si bien es cierto que si sale del grupo, va a pasar probablemente al segundo grupo, que es entre los 150 y 173, y van a tener este beneficio de tener una deducción especial incrementada que va a definir el Poder Ejecutivo, vienen de una situación de no tributar a pasar a una situación que van a tributar y que va a ser retroactiva al 1 de enero, salvo que se modifique el método de liquidación de la Resolución General 4003. ¿Sí? Esa es la única, digamos, forma que se me ocurre que se evitaría que este primer grupo que va a dejar de tributar en esta foto que yo digo de marzo, no pase a tributar porque forma parte del segundo grupo, ¿sí? Eso es otro gris que también tiene, esto de no, entiendo de no haber tenido en cuenta
el método de cálculo de la resolución, que en definitiva es lo que nosotros vamos a aplicar en la liquidación de sueldos. Digo, no es un tema menor el método de cálculo, ¿sí? Y tenerlo en cuenta para ver cómo juega tanto la deducción personal, perdón, la deducción especial personalísima, como esta deducción especial que va a definir y que todavía la desconocemos el Poder Ejecutivo. Exacto. Bien, te devuelvo la palabra, tu remetiche. Gracias. Ana. Así que, bueno, eso, bueno, es una cuestión que ahí, bueno, nada, compartimos la inquietud, todavía es una incógnita, pero bueno, esperemos también que la técnica legislativa nos dé claridad a la hora de aplicar también en este segundo grupo este alivio, digamos, fiscal que van a tener los trabajadores. Después también siguiendo... Dicen Natalia, Nerina y Nicolás, lo dijo por allá arriba, me parece, porque alguien está diciendo que no está definido justamente el concepto de remuneración bruta, tal cual. Lo que venimos diciendo es que tenemos exactamente la misma queja, por decirlo de alguna manera. Un glosario tendrían que poner, un glosario con los conceptos, básicamente. Y claro, como tiene el manual, por ejemplo, en CIRADIC tiene un glosario al final y dice, creo que los instructivos de AFIP, también el SIJP o el SICOS también tiene. Bueno, acá necesitaríamos un glosario en la resolución general, tal cual. Exacto. Así que bueno, también siguiendo el hilo de esto que les comentábamos del reintegro de guardería de infantes, tenemos también otras cuestiones que acá, que si bien estaban... acá van a sufrir una modificación, como por ejemplo es el tema del tope de viáticos, que esto ya estaba en la norma, ya estaba también en la resolución 4003, que nos habla que el tope del importe a deducir por viáticos será establecido por el convenio colectivo de trabajo. Esta es una nueva modificación, porque actualmente este tope lo estaba estableciendo AFIP. Y, por supuesto, como todos estos beneficios, tienen un tope que a su vez no podrá ser superior al 40% del mínimo no imponible. Así que, si bien esto lo aclaramos también técnicamente, no es una novedad, pero se cambia quién establece este tope por viáticos. Eso también ténganlo muy en cuenta, porque he leído por otros lados que es como algo nuevo. No, esto ya estaba, digamos, pero cambia el organismo de contralor que fija este importe de deducción. Romy, otra cuestión. Antes de avanzar en otra cuestión, porque me mata el chat, me encanta el chat. Por ejemplo, María Belén pregunta X, y abajo de María Belén dice, adhiero a la pregunta de María Belén. Es buenísimo, es fantástico. Bueno, María Belén pregunta, a ver si entendí bien, hace la siguiente pregunta. Si yo estoy en el grupo de los 150 y paso a ganar más de 150 y me paso al grupo de los 150-173, ¿sí? ¿Paso por todo el año? Sí. A María Belén y a quien adhirió a la consulta, les digo que sí, que efectivamente es así, pero no porque lo diga esta ley, es el método de cálculo del impuesto. Lo que ustedes hacen cada uno de los meses al determinar el monto es una especie, juega como un pago a cuenta el impuesto, es un régimen de retención. El impuesto a la ganancia no es IVA. IVA tiene periodos fiscales mensuales. Ganancias tiene un periodo fiscal anual. Entonces, cada vez que ustedes pagan, porque alguien más, ya no me acuerdo el nombre, preguntó por el tema de lo percibido, ganancia de cuarta es por el método de lo percibido, exactamente. Entonces, cada vez que el empleador paga, recalcula, es decir, acumula, ¿sí? Los pagos que hizo, lo compara con la escala de ganancias, determina un impuesto determinado acumulado, resta las retenciones, suma las devoluciones y ahí da un valor. Ahora bien, si el incremento salarial hizo que yo quedara fuera de los 150 mil pesos, yo quedé afuera por todo el año. No quedo afuera a partir del momento en que se produce el salto o el ingreso a este grupo. Efectivamente, María Belén, y los adherentes de María Belén, les digo que sí. Eso está, María Belén coincide con lo que comentás. Sí, exactamente, coincide. Artículo 7, porque yo también sé artículos y números,
como Romina, pero que sabe mucho más que yo en cuanto a eso, es el artículo 7 de la Resolución General 4003, que remite al anexo de la resolución donde ustedes tienen el método de cálculo, ¿sí? Así que sí, es así como lo dijiste. Respecto de los viáticos, que dice que... Preguntaban también qué se entiende por viático, también están preguntando. Bueno, viáticos, acá lo que dice, ¿no? A ver, los viáticos pueden ser establecidos por un convenio colectivo de trabajo, pueden ser también que sea una liberalidad del empleador y lo pague. Y viáticos, es decir, yo le doy para que viaje, para gasto de representación, le doy para viáticos. En fin, ahora bien, tema, esto es súper importante, el tema de los viáticos. Los viáticos hoy tienen un doble juego. El viático es un concepto, que es un concepto remunerativo, que puede ser remunerativo desde el punto de vista previsional o no, o puede ser un no remunerativo. Eso va a estar definido por el convenio colectivo de trabajo. Lo que no hay discusión es que es ganancia, ¿sí? Ese concepto es ganancia. ¿Cuándo no es ganancia? Cuando el viático se paga y después el trabajador debe rendir cuentas de lo que hizo con el dinero a través de comprobantes. Si es así, es un reintegro de gasto y no es ganancia, ¿sí? Esto es hoy así. A su vez, digamos, el viático no solo es ganancia, sino también que es deducción, ¿sí? Tiene ese doble juego. Lo pongo en la ganancia bruta, lo resto vía deducción, pero la resta vía deducción tiene un tope, y el tope está dado para el 40% del mínimo no imponible, que es lo que está diciendo Romina, que eso ya es así hoy, en el caso de cualquier actividad, y puntualmente para las actividades de larga distancia, vale decir, los choferes de larga distancia, ya sea de micro o de camiones, ¿sí? O de combis, que sean larga distancia, el tope se encuentra en el 100% del mínimo imponible. ¿Qué significa? Si yo voy a pagar por encima de estos topes, va a llegar un momento que este viático solo va a ser ganancia, va a dejar de ser deducción y va a tributar, ¿sí? Ese juego también, eso lo sigue teniendo. Ahora, el único cambio que dice es que el tope, el importe a deducir, va a ser definido por el convenio colectivo de trabajo y no por la AFIP. Yo lo que digo es que esto es completamente irrelevante porque el tope lo encuentra en la propia norma, ¿no? El 40% del mínimo no imponible o el 100% del mínimo no imponible en función de la actividad para cualquiera o para la actividad de larga distancia. Exacto, y larga distancia, y también para seguir aclarando, es cuando exceda un recorrido de 100 kilómetros. Eso es lo que mismo... se determina por los kilómetros, así también eso ténganlo en consideración. Después otra cuestión también, vamos a ir comentándoles las últimas cuestiones, es que para después pasar a las preguntas, se considera también exenta la provisión de herramientas educativas para los hijos de los trabajadores. ¿A qué nos referimos? A útiles escolares, a libros, computadoras, etcétera. Y después también, referente a cursos de capacitación o seminarios o especializaciones, van a estar exentos, y los que sean referentes a especialización puntualmente va a tener un tope del 40% del mínimo no imponible. Así que estas dos cuestiones también a tenerlas muy en cuenta. Romy, tengo críticas al respecto también. Respecto al primer punto, los útiles escolares son beneficios sociales. Esto que decíamos, el concepto de beneficio social que está en la ley de contrato de trabajo, que en este momento se me fue de la cabeza el número de artículo, pero está en la ley de contrato de trabajo. Es ganancia. Ahora bien, le dice, bueno, no va a ser más ganancia. Fíjense que en este caso no tiene tope, lo cual, por ese punto, es una buena noticia. Vamos al segundo punto donde va mi crítica, ¿sí? Respecto de los cursos de capacitación. Los cursos de capacitación que tenían que ver con la especialización en el desarrollo de la tarea del trabajador están exentos, hoy están exentos. Y de hecho, también en el mismo proyecto lo dice. Esto es un agregado que no estaba en el dictamen de comisiones, que se agregó en el recinto, pero que de alguna manera, digamos, contradice lo que dice la ley de impuesto a las ganancias y lo que dice el propio proyecto de la reforma. No sé si soy clara.
Si vamos unas filminas más atrás, vamos a ver que dijimos, ¿no?, que los cursos de capacitación están exentos. Yo les comentaba que están exentos juntos con la ropa de trabajo, ¿sí? Son dos beneficios sociales que están exentos. Sin embargo, en este agregado que se hizo en el recinto quedó raro, porque puntualmente por la especialización dice va a estar exento el 40%. Perdón, pero estaba exento sin importar el tope. ¿Cómo ahora está exento hasta un tope? Entonces, no hay tal beneficio y de alguna manera se perjudicó al contradecir algo que ya estaba expuesto en la propia ley de ganancias. Veremos si la reglamentación arregla también este entuerto que se dio por este agregado de último momento que se hizo el sábado, el domingo a la madrugada. Sí, esto es otro gris. Más que gris, es una cosa bastante rara. Y como que todo esto que nosotros como que lo pusimos por separado está en toda esta modificación del 111. Así que como que sí, está bastante confusa la redacción de este nuevo artículo. Así que bueno, esperemos que lo esclarezca ahora bien la Cámara de Senadores ahora cuando pase esto a revisión de sus asesores. Bien, Romy, acá hay una duda que plantea Natalia Campero. Y la voy a contestar porque digo, voy a reafirmar la idea, ¿no? Ella pregunta, yo tengo un sueldo de 130.000 y en noviembre solo en ese mes tengo una gratificación de 200.000. ¿Me recalcula el impuesto a enero? Sí, a ver, cualquier concepto que vaya a formar parte de la ganancia bruta, ¿sí?, te produce el recálculo. Lo que pasa es que nosotros tenemos esto de pensar que estamos frente, como determinamos una retención mensual, estamos frente a un impuesto de periodo fiscal mensual. No, ganancias es un impuesto de periodo fiscal anual. Reitero, nosotros lo que hacemos durante todo el año es acumular esa ganancia bruta, determinar una ganancia neta sujeta a impuesto acumulada, determinar un impuesto determinado acumulado y restamos las retenciones que le hicimos desde ese momento para atrás y le sumamos las devoluciones que le hicimos de ese momento para atrás. Cuando nosotros salimos de grupo de trabajadores o saltamos de escala de impuestos, lo hacemos por todo el año, se produce el recálculo del impuesto desde el primero de enero, porque, insisto en esta idea, estamos frente a un impuesto de periodo fiscal anual. Fíjense que ustedes cuando presentan ganancias de sociedades, ustedes no hacen presentaciones mensuales de ganancias, no hacen presentaciones mensuales de IVA. IVA, reitero, es un impuesto de periodo fiscal mensual. Ganancias es un impuesto de periodo fiscal anual. ¿Y qué hacen bimestralmente? Pagan anticipos, ¿sí? No está, y son anticipos a cuenta de la posición final anual del impuesto a las ganancias. Lo mismo bienes personales, bienes personales también es un impuesto de característica anual. La diferencia es que no se produce el recálculo, son fotos al 31 de diciembre. Ganancias es una película que nosotros vamos cortando mensualmente y ahí vamos definiendo. Por eso se puede entrar y salir del grupo, ¿sí? Del grupo y de las escalas, obviamente. Exacto. Igual ahí, todo lo que es método de liquidación y demás, yo entiendo, es complejo, no es fácil. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si a nosotros, si los contadores necesitamos justamente capacitarnos para entender de qué viene la cosa, porque es la realidad, por eso hoy somos tantos, porque nosotros mismos necesitamos que alguien nos lo diga y ver el finito y la interlínea, que es tan difícil a veces de leer en la normativa. Es decir, todo eso no está. Lo que sí les prometemos, que cuando todo eso esté, nosotros, digo, como RPAR, vamos a darle todas las herramientas que podamos y que sepamos para que ustedes puedan, para simplificarles, digamos, toda esta cuestión. Por eso Romy había dicho el micrositio, dijimos nuestro simulador, que lo vamos a actualizar. Tenemos también una guía práctica de liquidación que está dentro del micrositio, que aparte del método de cálculo nos dice todo, digamos, es leer todo eso como para tener un panorama bastante completo. Hoy, si ustedes van a leerlo, obviamente es lo que dice la 4003 y la ley de impuestos a la ganancia, donde tiene previsto todo este nuevo escenario que nos va a marcar la nueva reglamentación y esta modificación legal, pero lo vamos a tener, lo mismo los cursos de capacitaciones, y síganos, que seguramente vamos a tener cosas a la medida y vamos a estar a la altura de las necesidades
que les vaya surgiendo. Exacto, y ahí agradecemos, no sé quién fue, pero viste que habías comentado lo de los beneficios sociales en la ley de contrato de trabajo, 103 bis era el artículo. Ahí nos apuntó. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Ahí está, ahí. 103 bis, muchas gracias. Para que también refuercen la lectura. Y bueno, vamos a pasar a lo último de estos breves comentarios, así ya pasamos a las preguntas que fueron muy interesantes todas y reforzando conceptos y inquietudes. Es, bueno, una de las cuestiones, bueno, que esto es nada más a modo de mención, se sigue manteniendo el 22% del plus patagónico en el gravamen para los trabajadores de la región. Cuando hablamos de plus patagónico me refiero a lo que es Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas Atlánticas Sur y el Partido de Patagones de Buenos Aires. Ahí yo estudié la región patagónica, pero se las menciono para que lo tengan también en cuenta, que eso se sigue manteniendo. Después, otra cuestión que se mantiene es, en cuanto a personal de salud, seguirá eximido hasta el mes de septiembre de este año de pagar el gravamen por guardias u horas extras y otros conceptos liquidados, específicamente y el adicional, digamos, a lo que es la emergencia sanitaria COVID. O sea, esto es específicamente al COVID, lo que hace es eximirlo, obviamente, hasta septiembre, después se verá si esto se extiende o no, pero esto aclaramos que es algo muy específico, por eso lo pusimos como situaciones especiales para todo lo que es el personal de salud. También incluye a todo lo que es el personal relacionado, o sea, todos los que estén vinculados con la atención de este tipo de horas extras o guardias o cualquier otro tipo de concepto, va a seguir eximido. Y después, el único agregado, por eso yo al principio decía que íbamos a apuntalar básicamente a lo que es relación de dependencia con un comentario referido a jubilados, porque sabemos que muchos de los que están acá participando liquidamos esta cuarta categoría referente a jubilados y pensionados. Esto también ya estaba, pero sufrió una modificación, es esta deducción específica equivalente a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados, que hasta lo que es la norma actual era 6 veces. Y ahora lo que modifican es que esta deducción específica asciende a 8 veces. Recordemos que este tipo de, digamos, sujetos no tienen que tener una ganancia de otra especie y asimismo no tienen que ser contribuyentes del impuesto sobre los bienes personales, excepto que tributen su casa habitación. Esto ya estaba determinado en la norma. Lo único que se modifica es que las 6 veces ahora van a ascender a 8 veces, que esto es la deducción específica de los jubilados. Así que esto es lo que, por lo menos en el último dictamen del día domingo, trajo como novedad futura para este grupo que son los jubilados y que, bueno, muchos liquidamos este tipo de renta. Romy, así que, los jubilados, durante el mes, a partir del mes de febrero, si yo mal no recuerdo, cuando iban a sacar los recibos de sueldo de los cajeros, les aparecía una leyenda donde les decía que tenían que presentar, completar el rubro 5 para que le llegue, digamos, esta deducción, para que se le aplique esta deducción específica. Yo había escrito una nota que salía en el recibo del... Es un artículo, claro, al pie figuraba. Es un artículo que yo titulé Intimaciones a jubilados, de qué se trata. Es decir, para no seguir ahondando en el tema, yo les invito, a veces no digo las cosas que escribo porque queda medio raro ser autorreferencial. Pero ahí no solo tienen, digamos, esta cuestión, sino también la forma en que se liquida. Porque ANSES empezó a intimar, entre comillas, esto ahora, en febrero, e incluso en marzo yo ayer estuve leyendo en unos foros la misma duda. Porque justamente de la misma manera que los empleadores, que son agentes de retención, tienen que hacer el cálculo o determinar la posición anual ahora el 30 de abril, ANSES, en su carácter de agente de retención, debe hacer lo mismo. Entonces, si ANSES estuvo aplicando durante todo el periodo fiscal esta deducción específica, que recuerden que lo que hace la deducción específica es reemplazar el mínimo no imponible y la deducción especial, ¿sí? Reemplaza la sumatoria de estos dos conceptos. En las condiciones que, cumpliendo obviamente los jubilados, estos requisitos que nombraba Romina.
Si lo usó y si el jubilado no carga este rubro 5, que no es otra cosa que poner de enero a diciembre que es jubilado o desde el momento que lo es, ¿sí? No es otra cosa que eso. Si no lo hiciera, al recalcular le van a aplicar las generales, digamos, la deducción del mínimo imponible, la deducción especial que tienen los trabajadores en relación de dependencia. Eso va a provocar que se le retenga por el ajuste del 2020. Es súper importante para los que tenemos... Son como unos casilleritos que hay que ir tildando. En el CIRADI dice beneficios. Dentro de beneficios tenemos trabajador patagónico, tenemos jubilado que vive en Patagonia y tenemos jubilado, ¿sí? Entonces habrá que completar jubilado que vive en Patagonia o jubilado. Eso es lo que hay que completar, complétenlo en el caso de que tengan clientes, porque si no, al recalcular, digamos, va a ser la retención y no va a haber posibilidad de rectificar. Salvo que uno diga, bueno, lo doy de alta en el impuesto, le presento, genero el saldo a favor, etcétera, 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 lo cual no es para nada recomendable, obviamente. Bueno, Romy, no sé, pasamos entonces a las preguntas. A un ping-pong rápido, ya vamos una hora, sí, pero bueno. Sí, ya vamos una hora. Bueno, el tema lo ya están saludando, pero bueno, los que se puedan quedar, acá ahora vamos a pasar Se están diciendo chao, gracias. Nos están saludando ya, pero bueno saluden, nada. Quédense un ratito más, vamos a contestar un par de preguntas. Seguimos un poco más porque recibimos muchas preguntas, seleccionamos bastante, pero bueno, vamos a ir... rapidito como para que les quede esto como queda grabado para que les quede para escucharlo. Bueno, una cosa, perdón, sí, ¿no? Sí, porque sí. Un montón de chat les contaba que explota el chat. Nosotros vamos a leer esto porque es súper difícil de seguir entre la disertación y la lectura de todas las preguntas. Así como a ustedes les queda grabado para ver la charla, a nosotros nos queda grabado para ver todas las preguntas que nos hicieron. Así que seguramente vamos a sacar material, vamos a responder estas preguntas, las van a poder ver en la suscripción, otras las van a poder también ver en nuestro blog y quizás, también tengo entendido, que podamos llegar a mandar algún mail específico a todos los que se inscribieron, porque acaba de haber gente que le prestó el link a otra y que por eso ingresó. Bueno, todos los que quedaron registrados se les va a mandar un mail con el material complementario a la charla. Pero quédense tranquilos que nosotros vamos a responder todo. Nosotras dos o el resto, digamos, de los que componemos, ¿no? El equipo global. Sí, como decimos siempre a veces en las charlas también mismo en Instagram, esto corre muy rápido, yo también acá tengo para leer, pero bueno, es medio que imposible, pero se lee todo, lo bueno, lo malo, y siempre hacemos selección de preguntas y después se van sacando publinotas al blog que acá dejamos para seguirnos por nuestro canal de Instagram, el Facebook, LinkedIn, el Twitter, bueno, el canal de YouTube, donde va a quedar esta charla grabada, y Spotify, donde pueden escuchar los podcasts diarios y referentes a temas especiales. Así que, bueno, dentro de lo que fue nuestro canal de Instagram. Romy, perdón, quería mandar un chivo, que se reusa los chivos, como ahora estamos en la pantalla, quería aprovechar para invitarlos el 12 de abril, si mal no recuerdo, si no les pido que se fijen en la página de Reparen Capacitación. Vamos a estar dando con el doctor Pablo Figueredo un curso de libros de sueldos digital, que recuerden que hay ciertos empleadores que están quedando, digamos, fuera ya de lo que es la declaración en línea tradicional, sino que lo tienen que hacer a través del libro de sueldo digital y que sería a partir del devengado de marzo. Así que los espero en esa fecha, pido perdón a Repar Capacitación, no me acuerdo la fecha exacta, pero si quieren inscribirse también pueden mandar a la división capacitación al mail. Perdón por el chivo, Ronald. No, todavía, bueno, y si no siguen las preguntas. Tiene Instagram, Repar Capacitaciones, así que se enteran ahí también, los pueden seguir. Mando todos los gracias, por favor. No nos corten, no nos censuren, sigan viéndonos que vamos a contestar las preguntas. Bueno, vamos a pasar a lo interesante, porque acá hay muchas preguntas. Bueno, primer pregunta, ¿cómo se toma el límite de los 150.000? ¿Por cada uno de los meses que se liquiden por separado o como pasó con el decreto 1214 de 2013, que no debía superarse en ninguno de los meses la remuneración de enero a agosto de 2013, que en su momento eran 15.000 pesos?
Bien. A ver, justamente eso es lo que debería decir la reglamentación. Por eso yo hago esta, digamos, este, remarqué tanto el tema de los 150 mil pesos, porque habla de bruta mensual, ¿sí? No dice promedio ni mucho menos. Y está buenísima la pregunta porque remite al decreto 1214. Entonces quiere decir que eso estaba en el texto de un decreto. Esperemos a ver qué dice el decreto reglamentario. Si no aclara, pasa esta situación que yo les comentaba, que cada incremento va a hacer que se pueda salir de los 150. Cada remuneración variable me puede hacer sacar de los 150. Entonces puedo entrar y salir, digo, indefinidamente durante todo el periodo fiscal del grupo de los 150.000, hasta que haya un incremento salarial que directamente me saque, ¿sí? Ahora, cuando me saca, reitero la idea, se retrotrae todo al 1 de enero de 2021. Muy buena la pregunta, muy bueno este tema que hablábamos de la memoria retrospectiva. Que me acuerdo que en ganancias también, cuando uno hacía la declaración jurada ya por el CIAP, también había que tildar estos decretos. Claro, tal cual. El rango de 15.000, 18.000, 21 pico mil. Me acuerdo que esos tildes nos volvían locos con la declaración jurada. Así que bueno. Bueno, esto un libro que sea la historia del impuesto a las ganancias, sus idas y vueltas. Terrible, van a ser un montón de tomos. No, bien. ¿Cuáles son los cambios en el SINADI? Hay una, a mí. A ver, sí, los cambios en el SINADI va a estar atados a, por ejemplo, el tema del conviviente, porque hoy, fíjense que solamente podemos elegir cónyuge. Entonces, eso va a haber, el SINADI va a tener que cambiar. El tema viáticos no, porque los viáticos es un concepto que liquida al empleador y por eso el trabajador no lo declara. Si había como una duda generalizada en su momento, esto está en el inciso de las deducciones que están en el anexo de la 4003, ¿sí? De las deducciones generales. Entonces hay determinados cambios que sí tienen que ver con el SINADI y otros que no. El caso del conviviente sí, el caso del hijo discapacitado, esto que decíamos que va a duplicarse la deducción por hijo en el caso del hijo discapacitado, fíjense que se va a duplicar siempre y cuando ese hijo discapacitado sea menor de 18 años. Recuerden que no hay tope de edad para la deducción de hijo discapacitado, pero va a tener dos estadios en este caso. Va a estar duplicado hasta los 18 y a partir de los 18 va a ser, digamos, el valor que es para hijo, ¿sí? El simple. Exacto. Exacto. Después, bueno, el tema de la guardería para infantes, eso se va a tener que agregar también al SINADI, que eso no está. No, la guardería para infantes, queda muy gracioso la guardería para infantes. La guardería de los niños es un concepto, acuérdense que es un reintegro que hace el empleador. Sí. Entonces, el empleador ya lo conoce en su propia liquidación. Eso no va a traer un cambio en SINADI. Si el tema de guardería no va a traer. Porque no es una deducción. No. Ah. Bueno, no, yo pensé que tenían que cargar la factura, ¿viste cómo pasa con obra social ahí? Ah, no, esa es para prepagar cuando la paga el trabajador, claro, y no, claro, no descuenta por recibo de sueldo al empleador, bueno, porque si no tampoco hace falta declararlo en SINADI. Claro. Bien, después habla del tope de la indumentaria y el equipamiento. Sí. El tope de la indumentaria, el equipamiento de la indumentaria no tiene tope, es una de las deducciones que justamente no tiene tope. Si tienen pensado para 2021, no lo escribieron aún, la FIP no acepta cualquier cosa que se declare, lo digo porque incluso en este contexto de teletrabajo, si bien los trabajadores asumieron gastos justamente por el contexto de teletrabajo en pandemia, la FIP, digamos, no lo está tomando, no lo está considerando y no hay un cambio en la normativa. Bueno, eso también escribí, también lo pueden encontrar en el blog, sí, el blog como para profundizarlo. Después también aplicación del recálculo del impuesto, bueno, ahí vamos a tener cuando salga, bueno, toda la ley definitiva, la normativa, la resolución, una nueva planilla para poder realizar este recálculo y de corresponder la pertinente devolución o no también de las retenciones efectuadas, y siempre recordemos lo que tanto nos recalcó Marcela, que cada vez que haya algún salto de remuneración, esto todo se retrotrae a enero 2021.
Después también el proyecto establece que el piso de las remuneraciones serán actualizadas por el RIPTE. ¿Cómo se implementará? Lo de los 150 mil pesos. Sí, sí, una vez por año. De la misma manera que se ajusta la escala y las deducciones, las otras deducciones del artículo 30 de la ley, se va a ajustar también estos 150 mil pesos. Pero una vez al año, digamos, con los defectos que ya expusimos acá con Romy, que tiene el hecho de que haya sido pensado de esta manera, ¿no? Exacto. Después, otra, si cambió el formato para la presentación del formulario 1357 web 2020. Ahí, recientemente se publicó un manual, que hace unas semanitas, ¿no? Que fue que se subió ahí al micrositio de cuarta categoría. Eso es lo único. Y nosotros tenemos la planilla. Nuestro simulador también prevé, digamos, el 1357 con el nuevo diseño de registro de la última versión del manual. Ya ni me acuerdo qué versión es la 4, creo. Tiene previsto ese diseño de registro. De todas formas, porque hay una pregunta más abajo, recién a partir del 1 de abril van a poder presentar las liquidaciones anuales. Hoy está dando, de hecho alguien lo dejó textual, ¿no, Romy? Con un error. El detalle del error. El error se los van a dar hasta el 31 de marzo. Recién está previsto, digamos, para sistémicamente para que la AFIP acepte las presentaciones a partir del 1 de abril. Sí, así que no presenten antes porque no se las van a procesar. Sí, había un error que nos mandaron que decía detalle, rechazo de la presentación, el periodo 2020-12 supera el máximo permitido 2019-12. Y en realidad la respuesta técnica sería lo que vos mencionaste. Uh-huh. Después, otra pregunta también muy interesante era casos de pluriempleo. ¿Cómo jugará el tope de los 150 mil, suponiendo que un empleador pagará esa suma y el restante una suma mayor, siendo por ende el agente? ¿La respondo yo? Sí. Bueno, tema pluriempleo. El contribuyente es el trabajador. Para que la gente de retención sepa cuánto acumula ese contribuyente barra trabajador, debe completar el CIRADIC trabajador. Si yo soy el agente de retención, pero el empleado no carga, digamos, su situación de pluriempleo, su ganancia bruta y todos los datos que pide el pluriempleo, yo no puedo determinar si está dentro o fuera de los 150 mil. Si lo declara y está fuera, le cabe lo general del resto, como si se lo pagara yo. Si no lo declara, yo voy a tener que usar la información que conozco, que son los 150 mil pesos, y no le retendré. Ahora bien, yo no lo voy a hacer como agente de retención, pero la AFIP todo lo ve y lo va a ver a través del formulario 931, con lo cual, porque antes de, digamos, del fin de la presentación del régimen simplificado, AFIP también suele mandar cartas, intimaciones, en las que dice, usted está en pluriempleo, carguen el CIRADIC. Digo, cortito, no lo dicen así, es más técnico. Pero en definitiva, es el trabajador el responsable. Nosotros como agente de retención vamos a determinar el importe a retener en función de la información que tengamos. ¿Qué es? Lo que nosotros liquidamos más lo que declara el trabajador. Si el trabajador no declara CIRADIC, yo no puedo determinarlo. Si me lo declara el primer empleo, debo acumular. Y si pasa los 150, va a tributar en función de esa deducción especial que el presidente nos lo va a decir en breve. Y si la acumulación me da más de 173, bueno, no está alcanzado por ninguno de los beneficios que estuvimos analizando, ¿sí? Exacto. No, ninguno, por los beneficios, porque, bueno, hay otros beneficios que sí los alcanza. Exacto. Bueno, acá después otra preguntita de algo que mencioné, pero lo reforzamos. ¿Cómo operaría la deducción especial? En principio, 8 jubilaciones mínimas en el caso de una persona que tiene jubilación, pensión y además tiene un sueldo en relación de dependencia y si puede deducirla. En este caso, recordemos lo que les comenté, que es que la condición que marca la normativa es que no tenga ganancias de otra naturaleza, como puede ser un sueldo, y asimismo que no tiene que ser contribuyente del impuesto sobre los bienes personales. Así que
A esta pregunta le respondo que no operaría esta deducción especial de los 8 haberes mínimos. ¿Por qué? Porque tiene un sueldo. Únicamente tendría que tener jubilación y pensión. Únicamente sería eso. Así que en este caso no procede. Después, otra, ¿cuál sería la nueva escala? Bueno, como les mencionamos también al principio, no hay cambios de las escalas. Lo único que hay es el cambio en esta deducción especial de los empleados y de los todos los sujetos que están en el 82, el inciso A, B y C. Así que eso también, dejarlo en claro, que no hay cambio en la escala del artículo 94. Después ahí te hago acá una, Marce. ¿Cuáles son las ventajas para los que cobran entre 150.000 y 173.000 pesos? Eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Los que cobran, los que están en el grupo de los 150.000 de remuneración bruta, dejan de tributar el impuesto a las ganancias. O sea, no van a sufrir más retenciones, siempre y cuando se queden en este marco de los 150.000. Este decreto, es una lástima que no pusimos quiénes fueron los que nos preguntaron. Este decreto que dice, bueno, los 150, también, ojo, la reglamentación puede decir los que ganan 150.000 a marzo. Entonces, que la foto quede fija. Si a mí mañana me aumentan el sueldo y paso a ganar 500.000, porque eso también remite el 1214, me quedo con el beneficio. Eso también lo puede decir la reglamentación. Si no se da esta situación de que entro y salgo del impuesto a lo largo del periodo fiscal, y los que ganan entre 150 y 173 van a tener una deducción especial incrementada, que todavía no conocemos el monto, que lo va a definir el Poder Ejecutivo Nacional en función de esta facultad que está cediendo el Congreso de la Nación. Exacto. La otra pregunta que también es que no hace a la charla, pero está relacionada con Ciradis, que se está cargando en estos días, es: ¿el impuesto país no se toma como pago a cuenta? Bueno, es correcto. Esto, el impuesto país es un costo. Lo que están cargando en estos días son todas las retenciones de impuesto a las ganancias, lo que es la RG 4815, que puede ser referido a compra de moneda extranjera para atesoramiento, o puede ser también por consumos de tarjeta de crédito, por bienes adquiridos en el exterior, o también por servicios prestados por sujetos del exterior también. Y también, bueno, hay otro grupo que son las retenciones de impuesto a las ganancias relacionadas con el turismo, que eso también ya viene hace un par de periodos fiscales. Así que, bueno, eso lo digo. Y lo quiero dejar acá también en la charla, porque también me lo preguntan mucho al teléfono, hay mucha duda, porque los medios también a veces manejan el término impuesto país y lo que uno está cargando es la retención de la RG 4815 de impuesto a las ganancias. Así que eso lo queremos también aclarar y dejarlo acá como material de consulta. Romy, lo que pasa es que en el texto, eso también, digamos, por ahí si uno no termina de leerlo bien, puede generar confusión. Sí. Lo que dice el texto de la 4815 es que van a estar alcanzados por un régimen de percepción del impuesto a las ganancias las operaciones que están sujetas a la percepción del impuesto país. Es decir, las operaciones, los montos de esas operaciones, no el impuesto país, ¿sí? Tiene que ver con el régimen de percepción. Lo que pasa es que tiene a su vez dos regímenes de percepción. Uno que es el de impuesto país, que no se descarga contra ganancias, y otro que es justamente el impuesto a las ganancias, que es el de la 4815, que obviamente se puede tomar a cuenta del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Por eso, por ahí la redacción también ayuda a la confusión. Yo igual lo he escuchado en medios, que como que siempre dicen impuesto país y no es. Lo aclaramos acá. Muchas veces, cuando veo los noticieros, esos que me broto, porque, bueno, esto que decíamos, 150.000 pesos mínimo imponible, digo, no. O esto que dice, ¿se puede declarar el impuesto país para que lo devuelvan? No, tampoco. Pero, bueno, nosotros que sí somos técnicos y profesionales, los que estamos participando de esta charla, sabemos que estamos hablando de cosas completamente diferentes. Exacto.
Es otra, en el caso de choferes de camiones, los viáticos que se liquidan sin comprobante deben formar parte de la retención del impuesto. Viáticos sí. Sin comprobantes. Sí, si tiene comprobantes es un reintegro de gasto, no es remuneración, no es ganancia. Primera cuestión. Sí, no tiene, es remuneración, es ganancia y tiene la posibilidad, en el caso de los camioneros puntualmente de larga distancia, de que a su vez puedan como una deducción. Una deducción que encuentra su techo en el 100% del mínimo no imponible. ¿Sí? No recuerdo cuál es el monto actual, Romina, del mínimo no imponible. Bueno, del que sea para el 2020. Se me fue de la mente. Pero bueno. Cosas para nuestras pobres cabezas. Podemos fallar. Bien. Pero bueno, y recordemos que era larga distancia lo de más de 100 kilómetros ahí. Otra cuestión que también ahí les recomiendo que Marcela escribió al respecto, yo ahí sí te puedo hacer las recomendaciones, gastos nuevos a considerar por trabajo home office. Ahí los mandamos a leer tu artículo, que creo que está en el blog también, ¿no? Lo de teletrabajo. Sí, ese lo había dicho. Sí, bueno así que... chicos, lamentablemente tenemos compromisos adquiridos con anterioridad. Yo tenía un jefe que decía eso antes. Tengo un compromiso asumido con anterioridad. Estuvo buenísima. Yo les súper agradezco la participación nuevamente. No me voy a cansar de agradecerle, pero lamentablemente tenemos que terminar. Recuerden que seguimos conectados por todos nuestros canales. Tienen la suerte los que son suscriptores de poder escuchar la voz de Romina y su asesoramiento tan excelente las veces que quieran. No es mi caso. Un beso a todos los que llaman todas las tardes. Tal cual. Bueno, a mí me pueden leer y también participar de los cursos que pueden ver en las grillas de Repar, en arrepar.com, o llamar o escribir mail a la división capacitación. Así que seguramente nos vamos a volver a ver en algún Instagram, ¿no, Romy? Nos escucharán en algún podcast. La idea, seguro, como siempre, mantener todos nuestros canales, nos encanta, a mí también personalmente me encanta toda esta cosa cercana nosotros podemos seguir hablando por estos compromisos asumidos con anterioridad. Así que bueno, más tiempo se lo podemos dar en el momento que hagamos nuestros cursos y demás. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos. Muchas gracias a todos, a todos los profesionales. Así que bueno, un saludito a todos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Un placer. Chao, Romy. Nos vemos. Nos vemos en nuestra reunión. Chao, chao. Muchas gracias. Dale. Nos vemos. Chao, chao. Thank you.